Y bueno, gente, en el anterior video vieron a humoristas descarados con su espectáculo Conventillo 3000. Así que, gente, nos vamos al escenario. Adelante, Claudia, presentá a este último conjunto de la noche de hoy con su espectáculo, con su parodia a la serie de Disney Recreo. Con ustedes, parodistas Bubis Bis. Recreo. Cierra esta etapa. Bien fuerte el aplauso para recibir parodistas Bubis Bis. Salir al recreo. ¿Recreo? Pero si mi reloj dice que... ¡Es la hora de salir al patio a disfrutar del sol! Sí, sí, y esas cosas hippies. Sí, 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 sí. ¡Eso dice sí, el reloj, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Sí, vamos! Sí. ¡Ay, por fin sola! Voy a poder disfrutar el salón en paz. Voy a prender un incienso. ¡Qué rico sabor a lavanda! Bueno, voy a meditar un poco. Salir a despejarse, dejando las tareas a un costado, saltando la cuerda, corriendo por el patio, ser felices jugando por un rato. Juremos un machado porque el tiempo se vuela y hay que aprovecharlo para ser libre y no pensar en lo que debo estudiar. No, no quiero estar solo, quiero quedarme a charlar y parar de escuchar todo el día a los adultos enseñar. Estoy cansado de pensar.
del recreo. ¡Randall! ¡Randall! Sí, maestra, aquí estoy, a su servicio, para lo que necesite. Necesito que me averigües quién hizo todo esto. Es ella. ¿Vos quién sos? Yo soy su alumna. Usted me puso en penitencia en 2016 por romper una ventana con un spinner. Bueno, pero son 2 años, mamá. ¡Fueron 7! ¡Maestra! ¡Que se queda por todo! Maestra, quiero saber quiénes son los responsables de que reloj se lo una hora antes. ¡Va a buscarme si quiere ayudarle! Sí, maestra, se lo juro, no le falta a nadie, maestra. ¡La quiero, maestra, la quiero! ¡Yo también, Bueno, mi nombre es DJ, ¿y vos cómo te llamabas? Gustavo, pero me puedes decir justo. Hola, mi nombre es Michael, pero me dicen Mike. Yo me llamo Vincent, pero me puedo decir Vince. Yo soy Gretchen, pero era Grundler. ¡Encantada! Uy, perdónalos, que el pibe pasa todo el día jugando juegos que impliquen correr, saltar o pegar las cosas redondas. Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Spinelli. Sí, yo digo tu nombre. Spinelli. Bueno, ese sería tu apellido, yo quiero decir tu nombre. ¡Spinelli, decime Spinelli! Está bien. No le vayas a decir Ashley. Te dije mil veces que no me digas Ashley. Pero Ashley es un nombre re lindo. Sí, pero en esta escuela hay cosas que todavía no sabes. Ah, como por ejemplo porque se sacan la túnica para salir al recreo, ¿no? Sí. Es que si no, no se entiende la parodia. Ay, es que para llegar a esta escuela tuve que pasar por 9 escuelas antes. ¿Pasaste por 9 escuelas? ¿Por mudarte? ¿Te expulsaron? ¿No te gustaba la comida que servían? ¿Tus padres no estaban de acuerdo con los métodos empleados para tu aprendizaje? No, no, es que de mi casa a la escuela hay 9 escuelas. Entonces tuve que pasar por la primera escuela, por la segunda escuela, por la tercera escuela, por la cuarta escuela, que de afuera no se ve. ¡Ya se entendió! ¡Cortá! ¡Su atención, por favor! La alumna más grande de esta escuela, la reina del recreo, está aquí. Parece que hay uno en esta escuela. Así que te voy a poner el nuevo. Darle un paracetamol a la reina, que le debe andar doliendo la cabeza después de pensar tanto. De hecho, tiene sentido ser el nuevo, pero ¿qué tendría de malo? Yo no quiero ser el nuevo. Por favor, necesito dejar de ser el nuevo. Ayúdame, loco, ayúdame. Bueno, no es para tanto ser el nuevo igual. ¡Dame, no soy el nuevo! ¡Dame, soy el nuevo! ¡Dame un nombre! ¡Dame un nombre! ¡Voy a poder comer en una mesa! Hoy es el peor día de mi vida. ¡Me voy a morir! Prácticamente imposible que te mueras por ser el nuevo. Claro, en todo caso por comer del piso. ¿Podríamos pedir ayuda al gurú? ¿El gurú? Si alguien invoca al gurú, el gurú aparece. Invoca, hijo. ¿Qué significa invoca? Invoca a donde juega Cavani. Invoca no, invoca a Juniors. ¿Y el gurú? Si alguien invoca al gurú, el gurú aparece. Los escucho, soy todo oídos. Mire, señor gurú, nuestro nuevo amigo, que de seguro no conozcas porque vino hoy mismo, quiere dejar de ser el nuevo. Es él, es Guzmán. ¡Gustavo! Una mosca no puede levantar un auto, pero 100 millones de moscas, sí. Bueno, a juntar moscas. Creo que es una metáfora, quiere decir otra cosa. ¿Pero cómo es que una mosca no puede levantar un auto, pero 100 millones? ¿Y qué quiere decir? ¡Me parece que lo tengo! ¿Estás seguro? Para mí es obvio. Para mí también. Díganlo al mismo tiempo, la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Hay que hacer que la auto de moscas! ¿Pero qué está hablando? ¿Qué voy a estar hablando? ¡Mira tu tubo! Ay, ¿podemos tomarnos en serio el tema del compañero Gabriel? ¡Gustavo! Para mí, lo que quiso decir el gurú es que te tiene que ayudar toda la escuela. Que todos te conozcan para que dejes de ser el nuevo. Bueno, no se diga más entonces. ¡Gurú, gurú! ¡Alguien invoca al gurú! ¡El gurú aparece! Ay, por favor, ayúdame. Mañana tengo un examen de matemática y no sé nada. Una mosca no puede levantar un auto, pero 100 millones de moscas... Sí. ¡Wow! Chicas, no saben, tengo la última data del recreo. Me contó Juan que le dijo Víctor que Nacho escuchó que Martín le dijo a Rodrigo que la novia de Nicolás
¡No se desfila! Y a mí me contaron que ya no son más novios. ¡Escándalo! ¡Te regué mal cantes y parta que tranca! Chicas, me acaba de llegar el Kibaner para el concierto de Tini, Tini, Tini. Esta noche quiere ser... ¡Palma, palma, palma! ¡Oh, gordita, gordita! Bueno, te estarás alejando mucho del router, ¿no? ¿Quieres que te comparta datos, amor? Ay, otra vez sin datos. Yo tengo datos. ¿Quién? Me contaron... que hay un compañero nuevo. ¡Escándalo! Para mí deberíamos empezar por las Ashley. ¿Qué? ¿Vos no sos una de las Ashley? No. Sí. No, eso terminó. Las Ashley son una secta a la que solo pueden ingresar chicas lindas y delicadas, cuyo nombre sea Ashley. Ah, claro. ¿Claro qué? Oh, y ahora entiendo todo. ¿Qué entendí? Bueno, pues miren, allá están las Ashley. Hola, chicas. Miren, ahí viene el nuevo. ¡Hola, nuevo! ¿Trajiste? ¿Qué? ¿Trajiste? Disculpa que no te entiendo. ¿Trajiste? ¿Qué dijo? ¿Es que le supiste? No, no tiene nada, es el nuevo nuevo. Lo que quiere decir es que queríamos presentarles a Gustavo. Ah, se dijo Gustavo. No se equivocó. Eres el compañero recientemente ingresado a nuestro recinto escolar. Disculpa, ¿nos podés hablar en español? Pues claro, tía, queremos presentar a Gustavo. Basta, stop, stop, gorda. Mejor arrancamos presentándonos nosotras. Ay, sí, ¿quién empieza? Yo creo que deberíamos presentarnos por orden alfabético. O sea, va a empezar a que su nombre comience por la letra A. ¡Ay, otra vez lo mismo! Bueno, chicas, no se preocupen. Mejor arranco presentándome yo. Hola a todos, yo soy Ashley A. Yo soy Ashley B. Yo soy Ashley C. Yo soy Ashley D. Yo soy Ashley... Yo soy Ashley 5. Ay, chiquita, Ashley E. Disculpen, compañeritas Ashley, yo soy el nuevo y quería dejar de ser el nuevo. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¡Ay, a ver, Guillermo! ¡Gustavo! ¡Es lo mismo! Bueno, nosotros no podemos hacer nada con eso. ¿Qué no te llamas Ashley? ¡No corresponde ayudarte! Ay. Yo no tengo nada para decir. Ay, bueno, ta. Chicas, nos vamos. ¡Es la hora del almuerzo! ¡Ay, sí! ¿Pedimos un bar? ¡Para papá, papá! ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Quiero una Big Mac! Yo mejor una ensaladita. ¡Ay, pídame unas nuggets para mí! ¡Yo quiero un bauru! ¿Un qué? ¡Un bauru! ¡Si alguien importa el bauru! ¡El bauru! No, no, para, para. Bauru, dijeron. Va la mía, casi vamos arriba. Hoy es el peor día de mi vida. Recuerdo el peor día de mi vida como si fuera hoy. ¿Y cuál fue? El día que entré y era nuevo. Bueno, tranquilo, igual tal vez preguntarle primero a las Ashley no fue la mejor opción. Podríamos empezar por los más chiquitos. Y hablando del más chiquito, y Vincent. Nosotros tener secuestrado a niño grande. Y es que es grande, ¿verdad? Bueno, niños, a ver, lo podríamos comenzar, así llegamos a un acuerdo. ¡Cállate, Gonzalo! ¡Gustavo! ¡Me va a ser complicado esto! ¿Pueden liberar a nuestro compañero? Niño grande, sé la respuesta para que el niño pequeño mire YouTube y tome colén. No, no les entiendo. Bueno, tal vez esas no sean las formas, igual. No, no son las formas. Las formas son estas. ¿Qué dijiste? No, discúlpame, no te entiendo. Es que no le entiendo, habla muy bajito. No entiendo, no entiendo qué dice. ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¡Aparte de nosotros!
chico, más suave. A ver, salvajes inadaptados, o me suelta la pipa y voy derechito a hablar con la maestra Finder, que justo hoy no trajo nada para almorzar. Encuentro balatorio en Parodino Wilbis. Muchas gracias, como siempre, agradecerle a nuestro lugar de ensayo, al teatro, a nuestra casa de siempre, Grupo Texas por prestarnos el espacio este año, Salón Victory, estamos muy agradecidos, gracias a la familia, a los componentes, a los técnicos por siempre estar. Nos vemos, feliz carnaval. En un pequeño lugar voy cantando las canciones que quiero, esas que pude inventar a mi manera, van sonando en la vereda como un recreo al que te podés sumar. Sí, que yo nunca se termine a bailar como sos y como quieras. Bueno, gente, acaba de bajarse Parodista Bubibis con su parodia a la serie de Disney, Recreo. Nos recortamos, gente, en la etapa de mañana, sí, la etapa 3, en otra etapa más del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas,
2023-2024. Gente, los quiero mucho y que sigan suscribiéndose a mi canal para ver todo lo que esté pasando acá en el Anfiteatro Canario Luna. Gente, los quiero mucho. Buen descanso. Feliz carnaval para todos. Vamos arriba.